usted. Ah, ya lo vimos. Amables amigos, muy buenos días. Gracias, soy Rafa Cabrera. Estamos sobre el bulevar Pariente Algarín, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Concretamente en las instalaciones, en los andenes de la terminal de autobuses de la OCC, aquí en Plaza del Sol, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Pero hace unos minutos, una persona que apenas había descendido de un autobús desvaneció exactamente ahí por donde van los elementos de la policía municipal y estatal. En ese punto, usted, pues ahí sobre el suelo está tirada una persona, la cual pues ya fue valorada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, y desafortunadamente pues esta persona falleció tras ser valorado. Se confirmó su deceso, falleció esta persona. Y bueno, los elementos policiales empiezan a recabar información, desconocen los generales hasta el momento, únicamente pues el andén se encuentra a movilización por parte de los elementos municipales y estatales, los cuales pues tratan de investigar más datos que para el llenado de su reporte, y ya dieron parte a lo que es servicios periciales. La persona al parecer acaba de llegar a la capital del estado al momento de desvanecer. Es un sujeto de aproximadamente 40 años de edad. Son los únicos datos que se tienen hasta el momento. Y que bueno, continúa en el área, se encuentra acordonada. Se cerró la salida hacia lo que es el andén número 15. Que es la salida 14 y 15, que son las salidas de la línea OCC. Aquí los elementos policiales, ya algunos están logrando ingresar por este acceso a lo que es el andén de la central de autobuses de la OCC. Esta persona acababa de llegar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y desafortunadamente al descender desvaneció. El mismo personal de esta terminal de autobuses dieron parte al 911, se solicitó el apoyo de una unidad de primeros auxilios, siendo paramédicos de la Cruz Roja Mexicana los que arribaron al lugar para efectuar la valoración. Sin embargo, estos confirmaron que el hombre de aproximadamente 40 años de edad ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se desconocen los generales, las causas, y bueno, se espera el arribo de servicios periciales. Van a hacer pues las actividades correspondientes en torno a este deceso, desconociéndose las causas hasta el momento, y bueno, en espera de la llegada de personal de servicios periciales adscritos a la Fiscalía General del Estado. Quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente que nos está siguiendo. Ahí están ya haciendo el trabajo de acordonamiento. Se desconoce, repetimos, las causas del deceso de este hombre, que pues ahí junto a él quedó una mochila que llevaba al hombro en color azul, una mochila escolar. Pues ahí quedó esta persona, repetimos, acaba de llegar de alguna parte, desconocemos, porque pues son la gente de la administración de esta central camionera quienes pues tienen esos datos. Nosotros no tenemos acceso a ellos, ni siquiera la policía tiene los generales del hoy extinto. Se va a esperar un momento más a que hagan su trabajo las autoridades. Posiblemente ya servicios, cuando arribe servicios periciales, serán los quien den fe y razón de este penoso hecho, donde ha perdido la vida una persona del sexo masculino, desconociéndose las causas hasta el momento. De esta misma forma, de manera simultánea, se reporta un accidente allá en la carretera Chiapa de Corzo, allá por el Parachico. Hay un accidente fuerte, indican, y por allá están otros compañeros de otros medios de comunicación. Nosotros venimos a cubrir por lo menos lo que es el deceso aquí de esta persona que llegó a esta central de autobuses OCC, aquí en Plaza, lo que es Plaza Las Américas, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias a todos. Vamos a culminar con la transmisión, pues ya tenía rato que no nos habíamos conectado, pues andamos haciendo otras actividades, y por ahí el compañero Yair Castillo es quien se está haciendo este trabajo de colaborar con nosotros
Y pues aquí estamos desde este punto de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Gracias, le envío un cordial saludo a todos, y los mantendremos informados de lo que ocurra durante las próximas horas. Fíjese usted, vamos a hacer un paréntesis en torno a esta situación. Mire usted, allá en Real del Bosque, ayer por la madrugada, un chico de origen indígena, pues atacó a una pareja, el cual allá en el fraccionamiento Real del Bosque, atacó a una pareja y, bueno, ya está detenido este chavo. Pues al parecer una de las víctimas perdió un ojo, es lo que nos comentaban hoy por la mañana. Y bueno, por ahí vamos a tratar de llevarles la información, la nota completa. Gracias, nos vamos a retirar del lugar, pero nos vamos a mover a otro punto. Soy Rafa Cabrera, manténgase informado a través de nuestras diferentes redes sociales. Aparecimos en Instagram, Twitter, en varias plataformas de información. Ahí nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube también. Ya nos puede seguir, suscríbase. Nuestro número telefónico es el 961-225-1170. Repetimos, nuestro número telefónico y WhatsApp, 961-225-1170. Ahí nos puede seguir en nuestras transmisiones o cualquier información que quiera usted saber, nos puede contactar a ese número. Repetimos, 961-225-1170. Cualquier duda, nosotros podemos disipar, apoyarle y con eso pues mantenernos más en contacto. Gracias, buenos días, hasta la próxima. Saludos y mil bendiciones para todos. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra durante las próximas horas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Buenos días, hasta la próxima. Mil bendiciones para todos.